Los sonidos de la Semana Santa, profesor. Yo creo que es que la procesión no solamente es un festival de luz, de color, de piedad, de imagen, de calidad artística, sino también de recuperación de viejos sonidos. La ciudad ha perdido ya los sonidos tradicionales y por una vez al año vuelve de nuevo otra vez a sentirlos con el mismo vigor y la misma vitalidad y la misma energía y la misma intensidad, yo creo que emocional, que han tenido toda la vida. 7 Región de Murcia, transmitiendo para ustedes la procesión de la Real y muy ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Ya tenemos ante nosotros la Hermandad de la Cena del Señor. Su estandarte, como pueden comprobar, tiene el fondo rojo en el escudo. Su mayordomo camarero es don Juan José Cotorruelo Gómez, su celador don José Avellán Díaz y el cabo de andas es don José Ros Rosagro. Siempre nos encanta hablar de este paso, como prácticamente de todos, por muchas razones. La Santa Cena nos traerá la escena llena de paz y tensión a la vez, donde Jesús y los 12 apóstoles, con expresiones diversas, anticipan la institución del eje del cristianismo, la Sagrada Eucaristía y el momento de la traición, el comienzo de la pasión de nuestro Señor. Salcillo representa a Judas en actitud inquieta, con túnica amarilla y sin la camisa huertana, que sí atribuye al resto de las figuras, además de estrábico y pelirrojo, signos con los que el autor manifiesta su desprecio al apóstol traidor. Ahí están San Pedro, San Juan, Santiago el Mayor, San Andrés, San Bartolomé, San Judas Tadeo, San Mateo, San Felipe, Santo Tomás, San Simón, Santiago el Menor y Judas Iscariote, y por supuesto la imagen de Jesús, que majestuosamente preside la cena. Como siempre, hemos de indicar que las viandas de la cena son absolutamente naturales y proceden de los campos y huerta de Murcia, muchos de los cuales no son propios de esta época del año en que se obtienen, aunque hoy hemos adelantado bastante con los cultivos especiales que se hacen, ¿no? La mesa está servida con una vajilla del siglo XVII y preparada por su camarera, doña María Luisa Gómez Soubrier, siempre en la mañana del Jueves Santo. Seguimos oyendo los toques de los tambores de burla, que impregnan también con su sonido las calles de nuestra ciudad, que presentan un aspecto realmente espléndido. Hoy, por las condiciones meteorológicas, por ser festivo, por todos esos magníficos condicionantes favorables, esperamos que Murcia esté pues a reventar, como vulgarmente decimos, para ver esta procesión. Y esto, los días anteriores, ha estado con muchísima gente en la calle, lo cual era el signo de fiesta y de la fiesta que se avecindaba precisamente para gozarla esta mañana. Lo que pasa es que todos queremos ver la procesión primero donde podemos claro. Y en segundo lugar, si es posible, en algunos lugares de privilegio. Y la Plaza de Belluga es uno de esos lugares privilegiados que tiene la procesión de Viernes Santo. Ahora quizá nuestra imagen nos está ofreciendo, incluso en los planos anteriores, un derroche de color importante, sobre todo en las túnicas moradas de los nazarenos, que son los que se integran perfectamente en esta mañana luminosa de Viernes Santo. Luego hay gente que prefiere también, hay lugares estratégicos como puede ser, por ejemplo, la Trapería, la calle de San Nicolás, la Plaza de las Flores. Sí. Los lugares estrechos que además han conservado todavía las dimensiones de la vieja ciudad. Y el viejo trazado que era el vía crucis urbano por el que iba la procesión, ahí se ha mantenido con una gran pureza. A mí personalmente me gusta mucho ver la salida. Siempre que puedo, estoy como 15 o 20 minutos antes de la salida en la Plaza de San Agustín para ver salir todos y cada uno de los pasos. El espectáculo de la salida yo creo que es uno de los más emocionantes que tiene la mañana de Viernes Santo, independientemente del paso por estos lugares que hemos señalado, porque realmente el momento de abrirse la puerta, de salir el estandarte mayor a la hora prevista en las constituciones y sobre todo la formación de la procesión y el recorrido dando la vuelta por la Plaza de San Agustín, con toda esa especie de conjunto de músicas y de sones y de tambores y de contrapuntos.
parece que es conocido popularmente como el toque de la saeta, ¿no? Sí, sí, así. Ahí está, magistralmente recogido. Y los toques también de los tambores de burla. Es el tercer grupo de bocinas y tambores que aparece en esta procesión. Posteriormente oiremos a un cuarto que va detrás de la Hermandad de la Caída. Bien, vamos a despedir durante unos instantes esta transmisión que retomaremos en segundos porque vamos a hacer una pequeña pausa. Seguiremos después desde la Plaza del Cardenal Belluga y todo su entorno con la transmisión de la procesión de los Alcillos. Para distinguirlo del cíngulo que va a la cintura. De nuevo, las trompetas de burla se disponen para interpretar otra saeta. Dentro de nada, señoras y señores telespectadores que siguen esta transmisión de la procesión de Viernes Santo de los Alcillos recorriendo las calles de Murcia a través de las 7.